Pasan cosas en el estado que debe usted estar enterado para tener precauciones. Más de 1,000 personas fueron evacuadas de las instalaciones de varias instituciones, entre ellos alumnos, catedráticos, investigadores. Esto en Irapuato por una fuga de combustible ocasionada por una toma clandestina en la salida hacia León, donde confluyen el libramiento de Irapuato y la carretera hacia México, donde se encuentra el Simvestab. Bueno, pues esta fuga de una toma ilegal de gasolina provocó la evacuación de más de 1,000 personas. Por si algo faltara, hay tomas de carreteras, estrangulamientos en varios puntos del estado por una protesta de organizaciones campesinas. Incluso en León andan por aquí desfilando algunos tractores para que tomemos todos precauciones. Edith Domínguez, que está en Irapuato, en el epicentro de este tipo de hechos, nos comparte cómo está la situación. Edith, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, bueno, Edith. Sí. Edith, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, ¿me escuchan? Platícanos, sí, muy bien. Primeramente de esta fuga, sigue el problema de las tomas clandestinas que empiezan a afectar a muchas personas, ¿no? Así es, señor. Ustedes recordarán que Irapuato pues ha estado entre los primeros lugares a nivel estatal y a nivel nacional en la toma de fugas clandestinas. Este día, en la mañana, alrededor de las 6 de la mañana con 16 minutos, hay un reporte al 911 donde reporta un fuerte olor a hidrocarburo en toda esta zona de la comuna de Cabezal Grande, que llega hasta Langello, inclusive hasta las oficinas del CRIP, aquí en Irapuato. Y esto. El Inforum está ahí cerca también, Edith. Así es donde se encuentra actualmente la feria en el municipio de Irapuato. Acuden elementos de protección civil, seguridad pública y seguridad física de la refinería Ingeniero Antonio de Mi Amor, y pues detecta que efectivamente hay una fuga por una toma clandestina, y en la revisión que hacen por parte de protección civil del municipio de Irapuato, en la escuela, en la secundaria de Carrizal Grande, que se encuentra alrededor de unos 2 kilómetros donde se dio la fuga, pues el olor era muy fuerte, y esto evacuaron alrededor de 400 alumnos de esta secundaria. Y posteriormente, en el recorrido, las mismas personas de Simvestab y Langevio y el CRIP se determinan que por el olor, aun cuando fue a las 6 de la mañana este hecho, cuando ellos están empezando a llegar a laborar, algunos a las 8 hasta las 9 de la mañana, pues detectan ese fuerte olor que, de acuerdo a lo que nos comentaban algunos de los trabajadores, pues es calaba el olor. O sea, había peligro de que se pudiera, bueno, en caso de incendiarse el combustible, provocar algún daño a las personas que están en las instalaciones y alrededor. De hecho, en el lugar donde fue la fuga, no, alrededor de unos 3 kilómetros, según nos comenta el director de Protección Civil de Irapuato, es que no había casas o algunos otros negocios. Sin embargo, sí está muy retirado hasta donde está el Simvestab y el CRIP, y es donde todavía el olor era muy fuerte, y esto ocasiona que los directivos tomen la decisión de suspender las labores por este día, tanto en estos tres negocios. ¿Qué ha pasado con la fuga, Edith? ¿Fue controlada ya? Ya fue controlada por seguridad física de Pemex. De hecho, Pemex nos reporta que ya controló esta fuga. Ellos, esto fue en el poliducto Salamanca Zacatecas, a la altura de la comunidad de Carrizal Grande, y que ya tienen el área resguardada por tanto el ejército y seguridad física de Pemex, y pues ya se presentará la denuncia ante el Ministerio Público. Oye, ¿lograron robar combustible? ¿Solamente perforaron y perdieron el control de la toma? ¿No ha habido algún tipo de información al respecto? No, oficial no, pero oficialmente se habla de que fue un intento de sacar el hidrocarburo, de robar el hidrocarburo. Sin embargo, algo les falló y se empieza a derramar el combustible. Correcto. Bueno, Edith, ese fue uno de los problemas que hoy se suscitó, pero tenemos otros. Bueno, las tomas de carreteras, ¿cómo está en la zona de Irapuato, Salamanca, esta movilización de organizaciones campesinas? De hecho, nada más hay en el municipio de Salamanca, a esta altura más o menos en el Cabezal Grande, en este libramiento norte, como se le conoce, esta carretera federal de Salamanca hacia Silao, pero a la altura de Irapuato, en el kilómetro 3 más 500, que es
donde está más o menos el, para ubicarlos, es el Hospital Materno Infantil. A esa altura es donde se estuvieron llegando a algunos campesinos contractores. Desde las 10 de la mañana a las 11 de la mañana es cuando toman la decisión de cerrar un carril, dejan un carril libre. Sin embargo, pues sí se empezó a hacer un pequeño cuello de botella en ambas circulaciones, todavía hasta este momento todavía siguen, tanto de Irapuato-Salamanca o de Salamanca hacia Irapuato, los dos carriles, señor. Solamente hay dos carriles hasta este momento libres. Se está haciendo una cola ahí de coches, Así es, solamente de la carretera de Irapuato hacia Salamanca es donde se está viendo un pequeño tráfico de alrededor de unas 60 unidades ahí varadas que van caminando de a poquito con el cuello de botella. Bueno, en el sentido de León hacia México, ¿está libre? De León hacia México está circulando lento, pero sí están circulando, no hay ningún cuello de botella hasta este momento. En el lugar se encuentran... Una opción sería tomar la carretera, la nueva carretera de cuota León-Salamanca para los viajeros que tengan que ir en esa dirección, para evitar el bloqueo. Así es, señor. Muy bien. Edith, muchas gracias. ¿Algún otro tema? Secuelas, perdón, paso a otro tema, pero es importante comentarlo. Después del ataque de ayer a las oficinas del Ministerio Público especializadas en menores en Irapuato, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha caído esto en la ciudad? ¿Cómo se han alertado las diversas corporaciones y también pues la presidencia municipal? ¿Qué dice al respecto? Desde el día de ayer, después del ataque donde hay un muerto y tres lesionados, se empezaron los operativos por los tres niveles de gobierno. Estuvieron elementos de la policía estatal, municipal, y la policía militar estuvo realizando, en conjunto estuvieron realizando operativos en las entradas y salidas de la ciudad, en la noche de algunos puntos conocidos como rojos, puntos rojos, en algunas colonias. Esto estuvo hasta alrededor de las 12 de la noche. Hoy en la mañana todavía alcanzamos a ver algunos elementos de seguridad pública por las calles, al igual que la policía militar. Pero infructuosas las búsquedas y los operativos. Pues sí, hasta ahorita no se ha sabido ni extraoficial ni oficialmente que hayan detenido algunos de los presuntos responsables. No obstante que se declaró por parte de varias autoridades, el procurador, el secretario de gobierno, que habría una respuesta contundente del Estado. Bueno, hasta este momento prosigue solamente la investigación y la búsqueda de los responsables. Realmente no quede nada más en esa intención de manifestación, porque ustedes recordarán, ya ha habido más asesinatos en varias partes del Estado, pero sin embargo todavía sigue la palabra empeñada de parte del secretario de Seguridad Pública, Álvaro Cabeza de Vaca, con la muerte de Jota Santos, su elemento que mataron en la comunidad de Valle de las Flores, aquí en el municipio de Salamanca, donde dijo que iba a haber una respuesta aplastante y iban a tener se comprometió con la familia que iba a haber una respuesta aplastante y que estarían deteniendo a los responsables. Sin embargo, pues todavía a la fecha seguimos esperando. Edith, correcto. Muchas gracias por la información. Llamó la atención que circularan intensamente en redes sociales videos que solo podían provenir de las cámaras de la Procuraduría de Justicia, ¿no? Y fueron parte de la investigación y pues circularon libremente por todos lados. Sí, estuvieron circulando, a mí me llegaron por tres, después de que nos llegaron a la sala de redacción, por tres diferentes lugares, me llegaron el mismo video, a todo el mundo se lo estuvieron compartiendo prácticamente, y en las redes sociales, pues bueno, fue cuestión de minutos después del asesinato que estuvieron compartiéndolo. Eso también debería estar sujeto a investigación, porque sí llama la atención que desde la propia Procuraduría, pues con indisciplina, se saquen estos videos y se hagan públicos. Así es. Muchas gracias, Edith. Estamos al pendiente de cualquier cosa. Oiga, nada más. Dime. Sí quiero comentarles antes, sí, que nos vayamos. El día de ayer muere Luciana Gómez. Ella iba en compañía de su pareja después de que salen. Una mujer a la que asaltaron, ¿verdad? Asaltaron después de que retiran dinero del banco. Ellas llegan ahí al Boulevard Los Reyes, que está de un salón que se denomina el Salón Gobernador. Cuando llegan ellas, estas dos personas... ¿En qué zona de la ciudad, Edith? Es en la zona norte, entre la salida a Insurgentes y Los Reyes. Correcto. Es donde se encuentra el día de ayer alrededor de las 3:30 de la tarde.
llegan dos personas a bordo de un automóvil, los amagan, se resisten al asalto y en el jaloneo disparan en varias ocasiones, lesionan a Luciana Gómez, que es trasladada a un hospital privado donde en la noche del día de ayer martes. Esos hechos fueron el lunes, el día de ayer martes ya en la noche fallece. Murió. A consecuencia pues de las heridas, ya con eso sería el segundo asesinato de la mujer por asalto en el municipio. El primero fue la trabajadora de General Motors, que ha habido incluso manifestaciones en protesta, ¿no? ¿Cuánto le robaron a esta mujer, a Luciana? Todavía no se precisa cuánto es que se alcanzó a dar el robo y cuánto fue lo que se llevarían. Así, los asaltos que eran otro tema diferente al de las ejecuciones, ahora están derivando también en muertes por la violencia con la que actúan estos delincuentes. Edith, muchas gracias. De nada, muy buenas tardes. Buenas tardes por la actualización de este reporte.